Buenos días, amigas. Hoy les voy a preparar un tepache. Me pidieron la receta a raíz de que el otro día lo acompañé de una comida. Ya lo tengo publicado en la página y en el canal de YouTube. Nada más que está muy, muy abajo los videos, amigas. Y se los voy a renovar. Aquí está, miren. Es una piña entera. Bien, a esta mitad ya le quité. Ahora le estoy quitando a esta otra, miren. Le voy a quitar así los pedacitos de cáscara. Y estos son los que me van a servir para el tepache, miren. Pero aquí me gusta quitarles, amigas, también el centrito. Un poquito menos. Así, miren. Porque este es fibroso, amigas. Y este no me gusta agregárselo. Este lo voy a hacer un dulce de. Así como lo preparo yo, amigas, para hacer pizzas. Ahí lo voy a tener listo. Miren, aquí están ya las cáscaras. Aquí tengo agua purificada. Aquí voy a agregar todas las cascaritas, amigas. Así. Le voy a agregar más agua. Así porque después le voy a agregar una pieza de piloncillo. Y quiero que me quede espacio. Le voy a agregar unas rajitas de canela, miren. Otros pedacitos más, miren. Tiene ahí metido otro. Esta es la canela original, amigas. La que viene una muy bien formadita. Esa es artificial. Y cuatro clavitos de olor, miren. Así. Y le voy a poner lo voy a tapar con una camiseta, amigas. Así, para que no se le vayan a meter animalitos. Porque esto ya al empezar a fermentar, amigas, luego se le vienen los bobitos a metérseles. Entonces, sí, miren, ya vamos a evitar que los bobitos le entren. Bien cubiertito así, miren, y así lo vamos a dejar reposar. Este es un día, amigas, y mañana no lo voy a ver. Hasta pasado le voy a agregar una pieza de piloncillo. Por lo pronto así la voy a guardar, miren, y ya que le haga otro movimiento ya se los voy a mostrar cómo, que es el movimiento de agregarle el piloncillo y dejarlo otro día para que fermente. No me gusta muy fermentado, amigas, porque me marea. Entonces así nada más sencillito. Así lo vamos a dejar. Lo voy a guardar y pasado mañana regreso. Con la misma piña, amigas, voy a aprovechar para cocerla y que ustedes la ocupen esta así cocida, amigas. Se la agrego a las pizzas o los postres, lo que vaya a hacer, amigas. Aquí con esta la acompaño y así no desperdicio. Miren, aquí voy a ponerla. Miren, aquí ya la tengo casi toda picada. Ya me quedan estos pedacitos nada más, miren. Así en pedacitos chicos. Y la voy a agregar aquí. Así, miren. Porque ya no tengo espacio para picar lo demás. Y le voy a agregar poquito azúcar. De la piña, miren qué bonita está, muy amarillita, es piña miel. Esta es piña miel, amigas. Miren, le voy a agregar, aquí tengo azúcar morena. Una, dos, tres cucharaditas nada más le voy a agregar de azúcar morena. Y le voy a agregar también una pizca, amigas, de color amarillo huevo. Miren qué poquito, amigas. Miren qué poquito color amarillo huevo. Para que le dé el color, amigas, más fuerte. Así. Ahorita la voy a tapar, amigas, y se las voy a mostrar. Miren, ya con el color amarillo huevo, miren, ya quedó más bonita. Y ahorita toda, al hervir, amigas, toda se va a poner del mismo color. Voy ahorita a regresar y la van a ver ya tapada. Ya le puse la tapadera, miren. No le agregué nada de agua, amigas. Miren, ahorita va
Ahí está la espumita, miren, ya está soltando agüita de la misma piña con el azúcar, amigas. El azúcar con la misma, el caldito, la humedad de la piña se hace caldito, se hace caldosa, se desbarata. Entonces te voy a esperar unos 5 minutos que hierva para ya apagarles, amigos. Luego se las voy a mostrar cómo queda ya cocida, que no quede muy recocida. Ya le voy a apagar, amigas, ya está. Ya pasaron 5 minutos. Miren, miren qué bonito queda. Y todo ese juguito natural, amigas. Eso que tiene aquí. Sin agregarle ni una gota de agua, amigas, para que no se ve, no se me haga aguanoso. Y aquí la voy a dejar que se enfríe. Y ya que se enfríe, lo voy a tapar. Y así lo voy a conservar en el refrigerador. Miren, ya que se enfríe, lo tapo. Y así lo conservo para cuando se me ofrezca alguna pizza. Acompañarlo con un pastel, amigas. También lo puede decorar esta piña. Con eso lo puede decorar. Puede también después servirla, amigas, con tantita fécula de maíz. Y ya prepara sus rellenos para una... para los pies de piña, amigas, así con este, así nada más le agrega maicena y lo hierve tantito y es ese pastosito y ya lo puede emplear en eso, en los pies, sean chiquitos o sean grandes. Ahorita regreso, amigas, ya que se enfríe lo voy a tapar y vamos a continuar con el otro video de del tepache, amigas. Luego regreso, amigas, pasado mañana para continuarlo. Buen día, amigas y amigos. Hoy es día de agregarle el piloncillo, chancaca o panela a este, al tepache, amigas. Miren, lo voy a, ahora hace 3 días que lo puse a fermentar. A mí no me gusta muy fuerte, lo voy a hacer así ligerito. Si ustedes les gusta el tepache más fuerte, pueden agregarlo a los 4 días. A los 3 días, yo lo voy a agregar al tercer día. Usted puede agregarlo el 4 o el 5 si usted lo quiere más fuerte. Aquí está, miren, así va. Aquí le voy a quitar la liguita. Miren, ya tiene aquí una lamita, miren, amigas. Es que ya está fermentando. Esa lamita significa eso, que ya está fermentando, miren. Y así se la vamos a dejar. Miren, ahí se le ve como espumita, miren. Yo se la aprecio, espero que ustedes también. Entonces aquí tengo ya un piloncillo, mire, ya lo enjuagué, porque a veces les pasan animalitos. Si no es en casa de uno, es en casa, es donde las compra uno. Así que así lo voy a poner, miren. Y solito se va a empezar a desbaratar. Lo voy a volver a tapar, voy a enjuagarme las manos. Y lo tapo, pero se me hace que va a topar el... Yo creo que no, no topa. La telita la pongo así y la voy a volver a poner así. Entonces, miren, así lo voy a dejar y mañana ya lo voy a preparar con su hielo y todo para poder degustarlo. Así lo dejo y mañana van a ver que se va a desbaratar el piloncillo sin haberlo revuelto y sin haberlo trozado. La misma fermentación hace que burbujee y se va desbaratando. Mañana nos vemos con el favor de Dios. Y aquí está, miren, la piña que ya, miren, ya la guardé, lista para comerse, amigas. Desde el mismo día lo pude haber preparado, pero dije, se las voy a mostrar este día. Aquí está, amigas, para pizzas, para unos tamalitos de piña, amigas, de elote, de maíz, de maseco, de nixtamal, atole de piña, agua de piña, amigas, o al mismo tepache, amigas, le puede agregar piña de estos pedacitos y sale muy sabroso. Regreso mañana. Adiós. Buenos días, amigas y amigos. Este día voy a terminar el tepache. Ya tiene 4 días. El día que lo preparé, pasó otro día. No le hice nada. Al tercer día le puse el piloncillo. Y ya ahora lo voy a preparar porque no me gusta que esté muy fermentado. Si a ustedes les gusta más, ya saben, ¿no? Ya les expliqué que le pueden dejar más días para que esté fuertecito. Miren, aquí está. Miren, aquí voy a
Voy a colarlo, miren, aquí está espumoso, miren. Ahí salieron los dos clavos, ahí salieron la canela. Y voy a agregarle aquí, le voy a agregar el hielo, amigas. Bien. Hielo, y voy a traer agua para cuartearlo un poco para que no esté muy fuerte, miren. Lo voy a probar. Ustedes así lo prueban y le voy a traer agua para cuartearlo un poquito porque sí está fuerte. Miren, aquí le voy a agregar otro poquito de agua. Y ahorita lo voy a volver a probar. Ahora sí está muy bueno, amigas. No está muy dulce porque nada más tiene un piloncillo. Pero ustedes le pueden agregar más, ya saben, ustedes lo adaptan a su gusto del azúcar. Aquí le voy a poner, miren, más. Aquí lo voy a poner en la misma jarra. Ya lo, ahí está, mira, ahí lo tengo apartado. Ahora sí, amigas, aquí lo voy a verter. Parece agua de tamarindo. Miren, amigas, y esto es todo. Miren qué rica agua de tepache salió. Y ustedes lo pueden adaptar a su gusto, como les digo. Vamos a agregarle. Pero le voy a sacar unos hielitos, amigas. Y así, échale. Se me está apagando. Aquí le voy a poner hielito, miren, para que salga bien rico, bien helado. Ya está, mijo, mira. Oh. Pruébalo para que me digas cómo, qué te parece. Quiero mandar un saludo a Vicky Martínez de Garden City, por parte de YouTube. Muchas gracias y muchas bendiciones. Y preparen esta rica agua de tepache. Está deliciosa, amigas, y no está muy fuerte. Le falta dulce, pero ustedes le agregan a su gusto. Gracias y bendiciones y saludos a Vicky Martínez de Garden City, con mucho gusto. Adiós, rico. Amigos, háganlo. Ayúdennos a denle dedito arriba, compartan los videos y ayúdenme a suscribirse en canal de YouTube para que me ayuden a lograr la plaquita. Gracias, amigas, y muchas bendiciones. Gracias por las estrellitas y hasta pronto, amigas. Y así aprovechan las dos cosas, las cáscaras. Se aprovecha todo de la piña. Todo. Gracias, amigas, y bendiciones. Dedito arriba. Amigas y amigos. Buenos días, amigas, miren, aquí está esta rica agua de tepache que me están pidiendo en Facebook y con mucho gusto se las comparto. Es el resultado final, miren, con las cascaritas esta agua de tepache salió. La pueden diluir un poquito más o dejarla más fermentada y les va a rendir más. Miren, con la piña, la carnita de la piña o la pulpa, miren, preparé este rica piña en poquita azúcar, amigas, para los guisos que usted vaya a preparar. Pasen a mi cocina Tutuli, amigas, y vean el procedimiento y ayúdenme a compartir este video. Gracias, amigas, y muchas bendiciones. Aquí está esta delicia de agua, miren, para quienes pueden tomarla fuerte o clarita a su gusto. Gracias y muchas bendiciones. Dedito arriba, amigas. Hasta el próximo video. Bendiciones.